Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos los que estáis esta tarde compartiendo con nosotros esta jornada. Gracias también a Sarga por su organización y por la amable invitación para participar en ella. Y a todos los ponentes que hoy nos acompañáis. Muchas gracias a todos. Como sabéis, la Unión Europea define como enfermedad rara, minoritaria o poco frecuente aquella que, con peligro de muerte o invalidez crónica, tiene una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Se estima que existen entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras diferentes. Aunque de forma aislada son poco frecuentes, en conjunto adquieren una gran importancia, ya que afectan entre un 5 y un 7% de la población general. En Galicia esto supondría traducirse en unos posibles 200.000 afectados. Desde la perspectiva médica, las enfermedades raras se caracterizan por el gran número y la amplia diversidad de signos y síntomas que varían no solo de unas enfermedades a otras, sino también dentro de la misma entidad patológica. Una de las características comunes a muchas enfermedades raras es la gran morbimortalidad que llevan asociadas. Esto evidencia que si cuantitativamente las enfermedades raras son muy importantes, cualitativamente no lo son menos. Para la atención de estos pacientes se precisa de un abordaje específico, dada la alta complejidad de estas patologías, ya que con frecuencia afectan a múltiples órganos y sistemas. Además de las dificultades en la detección temprana, existen otros condicionantes, como la importante carga de la enfermedad, que hacen muy necesaria una estrategia clara que permita concentrar los casos para una mejor atención. Las dificultades en la detección temprana y la gestión integral de las enfermedades raras han sido los principales motivos para que el Servicio Gallego de Salud iniciase el diseño de nuestra propia estrategia para la atención de las enfermedades raras, con horizonte temporal 2021-2024. Ha sido ayer, el 6 de mayo de este año, 2021, cuando se ha presentado esta estrategia en el Consejo de la Xunta de Galicia, un documento que próximamente presentaremos a la ciudadanía y a todas las asociaciones de pacientes, a las que queremos agradecer de forma especial su gran participación. Se desarrollaron más de 76 entrevistas entre profesionales y pacientes. Por lo tanto, nace de las propias necesidades demandadas por estos dos grandes colectivos, pacientes y profesionales. Es un elemento diferenciador respecto a otras estrategias de otros servicios de salud autonómicos. Somos conscientes que las enfermedades raras requieren agrupar el conocimiento para hacer posible el abordaje de las patologías bajo una nueva dimensión integral, concentrando los casos para una adecuada atención. Nuestra estrategia gira en torno a 7 ejes, que son el desarrollo del Registro Gallego de Enfermedades Raras, el RERGA, el refuerzo de la prevención primaria y secundaria, donde podemos destacar las siguientes acciones. Primero, el asesoramiento genético antes y después de cada prueba genética. Segundo, la realización del diagnóstico precoz de todas aquellas enfermedades raras detectables mediante cribado neonatal. Y tercero, el desarrollo y despliegue de algoritmos EXIM, nuestro Big Data, reduciendo así los tiempos diagnósticos. El tercero de los ejes de nuestra estrategia es la normalización de la asistencia sanitaria. Y también recogemos como otros ejes la mejora en el acceso a terapias farmacológicas y no farmacológicas, el impulso en la coordinación sociosanitaria y la participación ciudadana, el fomento de la formación y divulgación entre profesionales, pacientes y ciudadanía, y por último, la promoción de la investigación y de la obtención de resultados en salud. No me quiero extender más, ya que presentaremos esta nueva estrategia que consideramos sumamente importante de forma específica y monográfica. Muchas gracias de nuevo a Sarga por su invitación y seguiremos trabajando juntos
en la mejor atención para las enfermedades raras. Buena jornada y buenas tardes a todos. Gracias. Dentro de su compromiso en la formación continua de especialistas en esta patología, así como de su campaña de sensibilización para dar a conocer los problemas de los pacientes con cáncer sarcoma, que a menudo cuentan con pocas opciones terapéuticas, ASARGA organiza nuevamente un webinar. Buenas tardes, soy Rocío Fernández, voluntaria de ASARGA. Bienvenidos, muchas gracias a los asistentes. Quisiera dar las gracias a nuestro patrocinador, a la farmacéutica Roche, así como a los diferentes colaboradores, al call center sanitario, a la farmacéutica Farmamar, a la Fundación Maripaz Jiménez Casado, al Servicio Gallego de Salud y a la Agencia del Conocimiento en Salud. Sin más, quiero dar la bienvenida, las gracias a doña Yara Mantiñambúa, presidenta de ASARGA. Buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias. Bueno, desde ASARGA simplemente decir que impulsamos el crecimiento continuo y la formación de profesionales en cáncer sarcoma. También quería decir lo importante de la secuenciación genómica, en especial para pacientes como nosotros, ya que, como todos ustedes saben, la mayoría de la directiva de ASARGA somos pacientes con sarcoma, pues en muchas ocasiones tenemos pocas opciones terapéuticas, ¿no? A manera anecdótica me gustaría contar mi caso. Yo padezco un condrosarcoma extraesquelético mixoide, que bueno, dentro de los sarcomas es uno de los raros, uno entre un millón. Y bueno, pues por desgracia es quimioresistente, radioresistente, y una de las opciones que se está planteando ahora, tras haber entrado en un ensayo de inmunoterapia, es el uso compasivo de un fármaco, Alpesilif, que es un fármaco de mama, pero puede valer porque tengo una mutación en la PI3K. Este análisis genómico se hizo en el Hospital Virgen del Rocío y gracias a un estudio de Roche de la One Foundation, ¿no? Simplemente decir que este tipo de secuenciaciones genómicas a pacientes como yo o muchos otros pacientes que representamos en este colectivo es una alternativa cuando no tienes terapias y cuando el cáncer sigue avanzando. Con lo cual, sensibilizar, dar información a los sanitarios de lo importante que es que se hagan secuenciaciones cuando creen que hay pocas opciones y de lo importante que se hagan en centros especializados y que colaboren con centros especializados para que esos casos lleguen podamos tener una opción. Y sin más, doy paso a Rocío. Muchas gracias por estar con nosotros y que seguiremos informando y haciendo eventos como este para dar a conocer el cáncer sarcoma y los inconvenientes que sufrimos los pacientes en el día a día, que bueno, ojalá el día de mañana la administración pública también financie todo este tipo de proyectos, así como secuenciaciones. Muchas gracias, Yara. Me gustaría dar la bienvenida y presentar a la doctora María Mayán. Ella es doctora en biología por la Universidad Complutense de Madrid, jefa del grupo de investigación CELCOM en el Centro de Investigación Biomédica de A Coruña, perteneciente al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Su grupo de investigación está enfocado a la identificación de nuevas dianas terapéuticas y biomarcadores de utilidad de enfermedad degenerativa asociada a la edad y a diferentes tipos de cáncer. A lo largo de su carrera ha registrado 5 patentes, 3 de ellas internacionales, y ha contribuido al descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas para evitar la resistencia a terapias dirigidas en cáncer. La doctora Mayán participa como evaluadora de proyectos y contratos de investigación a nivel nacional e internacional y asimismo participa activamente en actividades de divulgación científica y de promoción de la ciencia. Buenas tardes, doctora Mayán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, por mi parte agradeceros que contéis conmigo, a Yara y a toda la Junta Directiva de ASARGA, que contéis conmigo para estar hoy aquí en este webinar y aprender de la mano de grandes expertos en sarcoma. Y bueno, y agradecer que también contéis conmigo y ayudar en lo que pueda para promover la investigación científica en sarcoma en Galicia.
Las asociaciones de pacientes son esenciales porque conocen el problema de primera mano y normalmente llegan antes que la administración a solucionar problemas importantes para el manejo de las patologías. Por eso es muy importante que la administración colabore con las asociaciones de pacientes para mejorar el diagnóstico y el manejo de pacientes, en este caso de sarcoma, que a mayores es una enfermedad poco frecuente y por lo tanto el personal clínico está menos familiarizado y eso hace que haya un retraso en el diagnóstico. De hecho, el 40% de los diagnósticos son incorrectos, lo que lleva a una menor supervivencia del paciente, a menor calidad de vida y también a un gasto sanitario importante. Por eso es tan importante la colaboración entre las asociaciones de pacientes, personal clínico, investigador y la administración, y también generar centros de referencia, especialmente para enfermedades tan complejas como el sarcoma, y campañas de visibilización y formación o información desde atención primaria hasta centros hospitalarios. Yo, por mi parte, encantada de participar. Siempre que contacta conmigo una asociación de pacientes en cáncer, ayudo en todo lo que puedo, y más en el caso del sarcoma, que es una enfermedad, bueno, que es un conjunto de enfermedades tan complejas y en las que todavía queda muchísimo por hacer, tanto a nivel clínico como a nivel de investigación científica, para desarrollar nuevas terapias y terapias eficaces. Por lo tanto, agradecida y contenta de estar hoy aquí rodeada de todos vosotros. Muchas gracias, doctora Mayán. En representación de uno de nuestros colaboradores de la Fundación Maripaz Jiménez Casado, tenemos esta tarde a uno de sus patronos, a don Alberto Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a Sarga por este tipo de actividades y de iniciativas. Y luego, bueno, yo quisiera... Voy a hacer unas presentaciones muy chiquititas. Nosotros nacemos porque Maripaz tiene un sarcoma y, bueno, le cambió de forma radical la vida. Estuvo 9 años luchando contra él, 30 y tantas operaciones, y fue en la quinta o sexta operación cuando supimos que era un sarcoma, que no sabíamos ni lo que era. Lo primero que hicimos fue tratar de agarrarnos al día de su cumpleaños, que era el 20 de septiembre, ella era entonces la presidenta de AEAS, y hacer que fuera el Día Nacional del Sarcoma para tener un agarre sentimental que nos llevara a poder continuar con la lucha contra esta... Nosotros somos pequeños, porque esto es pequeño, este es un tema del sarcoma, es algo raro, muy, muy pobre, muy pequeño, y como hay poco, pues hay poco de todo. Y entonces, bueno, pues decidimos tratar de ser una entidad, de cubrir un nicho donde pudiéramos añadir valor añadido dentro de las limitaciones del conocimiento del sarcoma, tanto del conocimiento como económicas, pero con el compromiso de desarrollo, la investigación científica y la formación, y así como apoyar a los valores emergentes, dando visibilidad y uniendo esfuerzos con otras entidades que colaboraran y confluyeran con nuestros fines. Yo aquí voy a poner tres frases, porque me dijeron que hablara un poco sobre el tema de la importancia de la investigación. Yo creo que es la única manera de generar esperanza y dotar de fuerza a la lucha de los afectados, es la investigación. La investigación, aparte de ser la gran esperanza, es uno de los activos para dar respuesta asistencial a los enfermos y que cada vez sea mejor a los enfermos y a sus familiares. Y luego, también, la investigación es la puerta hacia el progreso. Invertir en ella no es solo responsabilidad de una parte, es responsabilidad de todos, de los dirigentes, del sector empresarial, del sector social y, por supuesto, del movimiento asociativo. Barreras en la investigación hay muchísimas. Normalmente siempre se habla del tema de que es la financiación, la barrera. Yo creo que hay muchas. Y creo que todos tenemos posibilidades de trabajar en evitar o en mitigar que esas barreras vayan saliendo. Desde el inicio hay una separación importante en la investigación, en la universidad, en el área clínica y la investigación. Yo creo que debería de ser un tema continuo y que estuviera ligado unos con otros.
Esto es muy curioso. Esto es una tabla que saqué yo del Registro Español de Ensayos Clínicos. Lo saqué hace 2 años, o sea que con los años que llevaría de retraso, pues llevaría un poco. Pero simplemente es para que veamos el número de ensayos que había en las distintas fases, en general en el cáncer y en el sarcoma. O sea, había poquísimo. Esto es lo que estaba registrado en el Registro Español de Ensayos Clínicos, que existe, pero esto es lo poco que había. Había, pues eso, 18 casos, 18 ensayos, 18, 11, lo que representa sobre el total del cáncer, pues un 5, un 2%. Al final, es lo que representa también el sarcoma sobre el total de cáncer, es un 1, un 1 y pico por ciento. La investigación es por y para y con el paciente. El paciente debe de ser el centro de investigación y tenemos que se está ya yendo de investigar a los pacientes y a las enfermedades a investigar con los pacientes. Por eso son fundamentales los ensayos clínicos, porque ahí se está trabajando con ellos. Nosotros dedicamos el 80% de nuestros fondos que generamos como mínimo a la formación y la investigación, luego nunca menos del 70% a la difusión y sensibilización y a cooperación y voluntariado un 2%. Hemos sacado ahora las becas, han salido las becas de la fundación y nos ha dado mucha alegría no solo sacarlas, sino que la alegría que nos ha dado es que hay ya una persona que el día 2, ya una doctora, la doctora Patín, de un hospital de Madrid, se ha podido mover a otro hospital a hacer la rotación. O sea, no ha sido un hospital internacional, que creo que el día 15 hay otra persona que se va a Italia, a Milán, pero otra doctora que se va a Milán también de las becadas nuestras, pero esta ha pasado de Madrid al Virgen del Rocío y ha empezado el día 2 después de más de un año de sequía, porque en todo el 20 no hubo ningún, no se permitieron rotaciones. Para nosotros la primera beca de investigación que dimos, se la dimos a uno de los ponentes de hoy a través de otra entidad y fue una beca para trabajar contra el sarcoma, era el sarcoma de Ewing y fue con el doctor Enrique de Álava y dimos una beca de 3 años. Una de las primeras becadas de nuestra beca de rotación médica fue Cleofé Romagosa, que también va a hablar ahora, y también fue una de las ganadoras de la segunda beca trienal nuestra de investigación. Tenemos este año, aparte de continuar con la financiación de la beca Buesa, ayudándoles, tenemos la quinta beca trienal, que ya ha salido y está en periodo de solicitudes, y luego tenemos un tema de inmunoterapia en sarcomas junto con otra entidad, la Sonrisa de Ales, en el Hospital de la Paz. Estas son becas que tenemos de nuestras trienales, en el Bío, en Valdebrón, en Baleares también, en Fisevi, en el Hospital Virgen del Rocío. Esta es la que os decía antes, que esta es la continuación de esta, es un ensayo clínico que está pendiente de autorización, pero ya está todo en orden y esperamos que a finales de año pueda ponerse en marcha este ensayo clínico que ha estado demorando porque tenía no unas ausencias de la agencia del medicamento, que tenía la autorización condicionada a una serie de cosas que por el tema de la pandemia se han tenido que reducir. Y bueno, por mí, muchísimas gracias a todos los que van a todos los oyentes, a todos los que nos estáis escuchando y a los que nos habéis permitido hablar y sobre todo a todos los ponentes que son de gran capacidad. Vale, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Me gustaría dar la bienvenida, saludar y agradecer a la doctora Cleofé Romagosa. Ella va a ser nuestra siguiente, ella va a ser nuestra primera ponente. Comentarles a los asistentes que la doctora Romagosa, por motivo de agenda, va a dar su ponencia y se tiene que marchar. Por lo tanto, quiero comentar a los asistentes que una vez que vayan dejando las diferentes preguntas que tengas en el chat y yo se las formularé a la doctora Romagosa,
cuando termine su ponencia. Ella nos va a hablar de cómo afronta el patólogo el diagnóstico en sarcoma y la importancia del diagnóstico integrado. Buenas tardes, doctora Romagosa. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí. La verdad es que me gusta mucho la interacción con las asociaciones de pacientes y me parece que estáis haciendo un trabajo increíble. Os lo he dicho muchas veces, pero lo quiero repetir en público. Tanto la Fundación como Maripaz, como Asarga y como muchas otras, pero en concreto, estoy súper agradecida por el apoyo que nos dais, por la fuerza que nos dais para seguir luchando contra los elementos que nos encontramos. Y hoy el tema es la secuenciación, pero la verdad es que de secuenciación de verdad nos va a hablar Enrique, que es un gran experto en el tema. Yo voy a centrar un poco el tema para que se entienda un poco el papel del patólogo y cómo llegamos a esa secuenciación y qué tenemos que trabajar de base los patólogos. Y aprovecharé también para comentaros un poquito el proyecto IMPERAS, que algunos ya habréis oído hablar y bueno, por los que no lo hayáis oído, pues volveremos a comentar, pero muy brevemente, ¿vale? Un poco la idea es que entendamos cómo, o sea, esto del patólogo ha dado un diagnóstico, ¿no? Y parece así como por arte de magia, y qué es exactamente esto. Y quiero intentar, a ver si consigo pasar la diapositiva, porque ahora... Quiero intentar revisar unos conceptos muy básicos que la mayoría de vosotros ya debéis conocer, pero bueno, para que tengamos todos claro qué es un patólogo, ¿no? Un patólogo es un médico, para empezar. Hacemos la carrera de medicina y luego nos especializamos en lugar de en atención directa al paciente. Lo que hacemos nosotros es estudiar las enfermedades a partir del estudio microscópico de los tejidos. ¿Qué son los tejidos, ¿no? O sea, bueno, nuestro trabajo es especialmente relevante en cáncer, aunque no solo en cáncer. Y en cáncer no solo decimos qué tipo de cáncer es, sino que además orientamos el tratamiento de este cáncer a partir del estudio de biomarcadores. Y esto ya entrará más Enrique a comentároslo, pero es un tema importante. ¿Qué son los tejidos? Esto que estudiamos los patólogos. Pues un poco son las estructuras básicas con una función concreta que forman nuestro cuerpo. Y estos tejidos están a su vez formados por células, matrices extracelulares o diferentes células, ¿no? A veces en un tejido hay solo un tipo de células, pero normalmente hay más de una. O una es mayoritaria y hay otras acompañantes. Y es un poco parecido, pues, a las distintas estructuras de la casa, que tienen unos materiales, pero luego hay como unas unidades funcionales. Unas más de apoyo, como serían las paredes, ¿no? Y otras con funciones que van más allá y pueden ser más o menos especializadas, como una ventana que nos tiene que dejar pasar la luz y el aire, o un enchufe que tiene que transmitir la electricidad, etc. ¿Y qué son los sarcomas? Lo sabéis, pero lo repasamos muy brevemente. Los sarcomas son cánceres. Sabemos que los cánceres son el resultado de la proliferación, o sea, de la multiplicación descontrolada de las células por defectos genéticos y que además van adquiriendo capacidades extra, ¿no?, que no tienen las células normales, como la de invadir y destruir lo que tienen alrededor y meterse en los vasos sanguíneos y viajar a distancia y hacer las famosas metástasis, ¿no? Pues el sarcoma en concreto es un cáncer que tiene estas características, pero que se origina sobre las células de los tejidos mesenquimales, ¿vale? ¿Y qué son los tejidos mesenquimales? Pues son los tejidos que se ocupan de lo que llamaríamos como globalmente el sostén, o sea, los tejidos epiteliales, que son el otro tipo de tejidos mayoritarios, hay algunos más, pero serían los mayoritarios y de donde salen la mayor parte de los cánceres. Son tejidos muy especializados, por ejemplo, el hígado tiene unas funciones muy concretas o el pulmón, ¿no?, tiene unas funciones muy concretas. Los tejidos conectivos son más genéricos y son más de apoyo, por ejemplo, el músculo, la grasa, los vasos sanguíneos, todo esto son tejidos conectivos, ¿vale? Y desde estos tejidos se originan los sarcomas. ¿Y qué profesionales participamos del diagnóstico anatomopatológico del sarcoma en un servicio de anatomía patológica? Pues hay patólogos especializados en sarcomas, este es mi equipo a día de hoy, ¿vale? Que son muy importantes, pero también tenemos patólogos pediátricos como la doctora Marta Garrido o Jessica Camacho, que están en nuestro hospital, tenemos un hospital pediátrico importante y también hay patólogas especializadas en pediatría, subespecializadas en sarcomas. Y los biólogos moleculares, que son importantísimos. Pero además, detrás de todos estos, tenemos técnicos de anatomía patológica y todo un personal de apoyo que es básico e imprescindible como en cualquier sitio. Los sarcomas todos sabéis, ¿no?, que son tumores muy poco frecuentes
y que tenemos muchos subtipos, más de 70 distintos, y pueden salir en cualquier sitio. Y todos sabéis, ¿no?, que esto es parte del problema que nos lleva a su diagnóstico tardío y frecuentemente a errores diagnósticos, tanto clínicamente como anatomopatológicamente, ¿vale? ¿Cómo los clasificamos? Pues hay distintos criterios, ¿no? Según dónde salen, si afectan al hueso o más al músculo, grasa o lo que llamamos partes blandas, o si salen en una víscera, en un hígado o en un pulmón, que dentro de estos órganos también hay tejidos conectivos, no solo hay esos epitelios tan especializados que comentábamos. Pero la clasificación actual de la Organización Mundial de la Salud los divide según el tejido de origen, ¿vale? Y tenemos todos estos grupos, ¿no?, de sarcomas según en qué tejido se originan. Si son de grasa, serán tumores adiposos, y hay hasta 6 sarcomas originados en el tejido adiposo, y etcétera. No quiero entrar uno por uno, pero no acabaremos. Y dentro de cada grupo los clasificamos en tumores benignos, que no serán sarcomas, ¿vale?, pero serán tumores mesenquimales, tumores malignos, que podrán ser de alto o bajo grado, y luego hay un grupito de tumores que llamamos de bajo potencial maligno, que son, como si dijésemos, menos malignos o más raramente malignos, ¿vale? La base de la clasificación para un patólogo de estos tumores es diferenciar claramente cuáles son benignos y cuáles son malignos, ¿no?, y dentro de los malignos cuáles son de bajo grado o alto grado. Y esto puede parecer fácil, pero no lo es. Aunque sea lo más básico, los sarcomas tienen tendencia a imitar lesiones benignas, las lesiones malignas tienen tendencia a imitar lesiones malignas, y hay lesiones de alto grado que pueden parecer de bajo grado y al revés. Con lo cual, hay que conocer muy bien estas entidades para llegar a un diagnóstico adecuado. Otra cosa que quería aprovechar para clarificar es el concepto de grado, que yo he hablado muchas veces de grado en otras charlas, y es algo que no hemos comentado. El grado es un poco un sistema que estratifica la agresividad de los sarcomas, ¿vale? Hay una manera, un sistema por puntos estándar para sarcomas, pero no es aplicable a todos. Los sarcomas son muy heterogéneos y en algunos no nos va a traducir su agresividad a aplicar este grado. Entonces, los patólogos especializados tenemos que saber en qué casos podemos aplicarlo y en qué casos no. Y luego hay un concepto muy importante, y es que el tipo histológico siempre va a ser más importante que el grado. O sea, dentro de un tipo histológico, el de alto grado será peor que el de bajo grado. Pero hay sarcomas de alto grado, por ejemplo, grado 3, que si es un liposarcoma desdiferenciado, por ejemplo, tendrá mucho mejor pronóstico que un sarcoma pleomórfico indiferenciado grado 3. O sea, el grado es el mismo, pero su grado de malignidad no es el mismo, viene determinado por el nombre que le hemos puesto. Pero además, sabemos que en enfermedad metastásica necesitaremos mucha más información, ¿no? Cada tipo tumoral no solo tendrá un pronóstico distinto, sino que además necesitaremos orientar las terapias en función de este tipo tumoral. Necesitaremos también buscar las dianas terapéuticas, si es que las hay. Y estas dianas terapéuticas, pues entramos en todo el tema de biomarcadores, y muchas veces vienen dadas por temas de secuenciación, y estoy segura que Enrique nos lo explicará muy bien. Y además necesitamos incluir a nuestros pacientes en ensayos clínicos para conseguir nuevos fármacos para el sarcoma, y para eso los casos tienen que estar bien diagnosticados para ir adecuadamente orientados a los ensayos clínicos correspondientes, y lo mismo para la investigación en general. ¿Qué analizamos histopatológicamente los patólogos? ¿Cómo lo hacemos? Os he preparado una charla y espero no aburriros un poco explicando paso a paso lo que hacemos. El primer paso es muy mecánico y es la parte del trabajo que hacen los técnicos de anatomía patológica, que son básicos para nuestro trabajo, y la calidad de su trabajo impacta muchísimo en la calidad del nuestro. O sea, somos un equipo y somos muchos trabajando para esto, ¿no? Cuando a alguien le hacen una biopsia, ¿vale?, sea de hueso o de partes blandas, de una sospecha de sarcoma, ¿no?, sacan estos cilindritos, que estos cilindritos llegan a anatomía patológica y se les adjudica un número, ¿vale? Nosotros los ponemos en estos casetitos de aquí, y estos casetitos llevan el número impreso para no perder la identificación. Se pasan toda la noche dando vueltas en estos botes, pasando de un alcohol a otro para deshidratarlos, y cuando están bien deshidratados y bien sequitos, los ponemos en parafina y quedan empapados en esta parafina, y así los endurecemos. Y luego los montamos con más parafina en estos moldes y mantenemos el casetito para identificarlos. Y una vez hecho esto, se enfrían y se ha quedado como un bloque de cera con el tejido dentro.
y esto lo podemos cortar al microtomo, hacemos unos cortes súper finos de 3 micras que teñiremos con hematoxilina eosina, que es nuestra tinción de base, y podremos mirar al microscopio. Y este es el paso cero. A partir de aquí, el patólogo puede enfrentarse al diagnóstico microscópico de estos tumores, pero no necesita solo una laminilla con este corte teñido, sino que necesitará también una serie de información clínica básica para orientar el diagnóstico, como son la edad, el sexo, dónde está el tumor, si es más profundo o más superficial, el tamaño, si tiene síndromes de predisposición al cáncer, etc. Y otra parte importantísima es la información radiológica. O sea, sin el radiólogo estamos muy perdidos y sin un radiólogo con experiencia estamos muy perdidos. Es súper importante en general, pero es imprescindible y se podría considerar casi mala praxis no trabajar con las imágenes radiológicas en los tumores óseos. O sea, no diagnosticar un tumor óseo sin conocer la radiología puede llevarnos a grandes errores. Aquí os he puesto un pequeño ejemplo en que dos lesiones con imágenes muy parecidas, ¿no?, con una matriz cartilaginosa y unas células cartilaginosas atípicas, puede ser totalmente benigna simplemente por estar en una falange y no haber roto la cortical, y ser claramente maligna cuando está en el fémur y es igual si rompe la cortical o no, es maligna, ¿vale? O sea, la localización y el aspecto radiológico nos han cambiado el diagnóstico ante una misma imagen al microscopio. Por eso es súper importante todo esto. O conceptos como la edad, en los tumores que llamamos de célula redonda y pequeña, como el sarcoma de Ewing, los diagnósticos diferenciales que nos planteamos en cada caso serán muy distintos si estamos hablando de un niño pequeño o de gente mayor. O sea, hay una serie de tumores que la gente mayor nunca tendrá y hay una serie de tumores que un niño nunca tendrá. Entonces, sin conocer la edad del paciente, no podemos plantearnos el diagnóstico. ¿Y qué es lo que valoramos cuando miramos al microscopio? Pues miramos cómo son las células. Si estas células están una pegada a la otra o entre medio de ellas hay lo que llamamos matriz extracelular, que son estas sustancias que hay por aquí alrededor de las células. Y si hay, ¿qué tipo de matriz y qué cantidad de matriz hay? ¿Cómo se organizan las células? Lo que llamamos el patrón, ¿vale? Si las células son más alargadas y se colocan paralelas unas a las otras, o están desordenadas, o hacen remolinos, todo eso es súper importante. Y además, ¿cómo están colocados y cómo son los vasos sanguíneos de dentro del tumor? Todo esto lo tenemos que integrar con otras informaciones, como si la lesión tiene unos bordes muy bien delimitados o es muy infiltrativa y se mete por los tejidos del alrededor, como en este caso que veis que estas bolas rosas son músculo estriado normal y el tumor va creciendo entre medio. Es también súper importante contar el número de mitosis y valorar el porcentaje de necrosis, que es el tejido muerto dentro del tumor. Los tipos de células, y esto lo he puesto un poco porque a veces uno cuando mira un informe de anatomía patológica se encuentra estas informaciones y supongo que pueden resultar bastante crípticas. Los tumores los clasificamos en tumores de células fusiformes cuando son células alargadas y que recuerdan a un huso. Células epitelioides cuando son más poligonales y esto redondito del centro es el núcleo y lo de fuera, que es más, en este caso es muy claro, es el citoplasma, ¿no? Pues tienen citoplasmas amplios. Células redondas, cuando son redondas o ovaladas más o menos, pero casi no tienen citoplasma, o células pleomórficas, cuando sus núcleos son súper distintos entre ellas. Y luego es súper importante también para orientar de inicio el diagnóstico el tipo de matriz que tienen. Puede ser una matriz mixoide como esta, que es azuladita y tiene muchos mucopolisacáridos. Puede ser más colágena, es una matriz rosada y muy fibrilar, que está hecha como de hilos paralelos. Una matriz osteoide, que también es rosada, pero es más amorfa y más rígida, y es la que forma el hueso, o una matriz condroide, que es la que forma el cartílago, y que es parecida a la mixoide, pero es más densa y un azul más oscuro. Reconocido todo esto, pues os he puesto un caso ejemplo, vamos a diagnosticar juntos hoy. Tenemos una mujer de 34 años con un tumor en la ingle, con 9 centímetros y profundo, ¿vale? Y dentro, esto es una información que, como hemos dicho, es súper importante. Y vemos un tumor que tiene un fondo mixoide, que es una de las cosas que hemos dicho que teníamos que valorar, unas células epitelioides con un citoplasma rosita que se va viendo, aunque es una imagen muy pequeña y cuesta, que se ordenan en cordoncitos o en pequeños grupos
y están distribuidas por este estroma mixoide, esta matriz mixoide. Entonces, con esta imagen y esta clínica nos planteamos tres posibles diagnósticos, pero no tenemos manera de estar seguros cuál es, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues está el papel de la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica nos permite detectar antígenos o proteínas que se expresan en la célula tumoral, ¿vale? Las células tumorales tienen muchas proteínas con distintas funciones que tienen un papel antigénico, que quiere decir que pueden generar una reacción inmune. Esto hemos aprendido todos mucho con el COVID. Y bueno, pues lo que hacemos es marcar con anticuerpos estos antígenos, como si hiciésemos una vacuna, ¿no? Que ponemos un anticuerpo, y este anticuerpo va unido a una serie de estructuras que nos permiten amplificar la señal y visualizarla y hacer que las células que tienen aquel antígeno las veamos de color marrón. El problema sería ideal que cada tumor tuviese una inmunohistoquímica y haciendo la inmunohistoquímica dijéramos esto es esto, ¿no? Pero no es así. Tenemos más de 70 técnicas distintas aplicables en sarcomas. Muy poquitas son de estas que dicen si esto es positivo, esto es esto. 3, 4, no muchas más. Y luego hay otras que serán un poco más o menos específicas según la combinación de distintas tensiones que hagamos y cómo sea la positividad, si es en todas las células, si solo en algunas, bueno, la manera de serlo, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una de estas que es súper categórica. Un tumor que podría parecer benigno, que por las características que vemos nos plantea tumores benignos versus un sarcoma fibromixoide de bajo grado, le hacemos la atención de MUR4 y es un sarcoma fibromixoide de bajo grado. Pero lo que pasa más frecuentemente es que tendremos un patrón morfológico que nos recordará algo, en este caso nos recuerda al músculo liso, pero parece maligno por la tipia, y lo que necesitamos es una combinación de distintas tinciones, una sola tinción no nos vale. ¿Y qué pasa con nuestro caso? Pues seleccionaremos una serie de tinciones, ¿vale?, orientadas a diferenciar entre estas tres entidades, pero hay muy pocas que sean específicas de alguno, o sea, la mayoría se pueden expresar por lo menos en dos de los tumores, y el CKIT es mucho más frecuente en el condrosarcoma mixoide extraesquelético que los otros dos, pero al final solo se ven un 30%, por ejemplo. O INI1 se pierde en un 40% de carcinomas mioepiteliales, pero es poco frecuente, no tenemos nada específico. El resultado de nuestro caso es que tenemos un poco de C100 y un poco de EMA, y esto nos apoya estos dos diagnósticos más que este, pero tampoco nos da nada seguro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Y aquí entramos ya en los temas moleculares, que le dejaré a Enrique, no quiero entrar en muchos detalles, pero sí que tengo que comentar algo porque forma parte de nuestro diagnóstico del día a día, ¿vale? Las técnicas de biología molecular lo que harán serán analizar alteraciones, o sea, lo que llamamos mutaciones o fusiones o amplificaciones, que son distintos tipos de errores en el DNA, que están en el DNA o en el RNA, y estudiaremos o el DNA o el RNA según el caso, con distintas técnicas que ahora no quiero entrar porque no quiero tampoco solapar las charlas. De alteraciones moleculares específicas sí las hay, ¿vale? Pero recordad que tenemos más de 70 tipos de sarcomas y estas son las específicas, ¿vale? Este grupo de aquí, que son 12 o 14, tienen alteraciones específicas, el resto no, ¿vale? En el resto encontramos en muchas alteraciones moleculares, pero hay una recurrencia y una inespecificidad brutal que si no ponemos en el contexto de lo que hemos visto al microscopio y de lo que hemos visto clínicamente, o sea, de la edad, de la localización y la radiología y todo lo que hemos hablado, no tienen sentido por sí solos, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, ¿qué pasa? Ya sabemos la inmuno, ya sabemos que estamos más centrados en estos dos diagnósticos que en el otro, pero ¿cómo estar seguros? Pues podemos hacer algunas técnicas de biología molecular menos específicas como es esta, podemos confirmar que tiene un reordenamiento del gen EWSR1, que quiere decir que este gen se ha juntado con otro erróneamente, pero no sabemos con quién cuando hacemos esta técnica, que esta técnica es lo que llamamos un FISH, ¿vale? ¿Y qué hacemos ahora? Porque esto está también en un subgrupo de carcinomas mioepiteliales y en un subgrupo de condrosarcomas mixoides, entonces ¿para qué lo hemos hecho? Quizás no es lo más específico en realidad. Hubiese sido más específico hacer otros fiches, pero están disponibles en muy pocos sitios o en casi ninguno. Entonces, en nuestro caso, lo que teníamos más a mano era un panel de Next Generation Sequencing,
que nos permitió confirmar que tenía esta translocación, que esta sí podemos decir que es característica, entre otros tumores, del carcinoma mioepitelial, pero no está en ninguno de los otros dos, con lo cual nos acaba de confirmar el diagnóstico. ¿Vale? Resumen, el diagnóstico anatomopatológico es un diagnóstico integrativo, no es solo mirando al microscopio, necesitamos toda la información, la clínica, la radiológica, lo que vemos al microscopio, que es el estudio histológico, la inmunohistoquímica que hemos comentado de detección de qué proteínas tiene aquella célula y qué alteraciones moleculares tiene. Y toda esta información se tiene que integrar para llegar a un diagnóstico. Y esta integración e interpretación de los datos la hace a día de hoy la cabeza del patólogo. Algún día a lo mejor nos sustituyen por alguna máquina, pero de momento todavía tenemos muchísimo conocimiento por generar para ayudar a estas máquinas a aprender, con lo cual todavía somos súper importantes. Y para acabar, comentar brevemente el tema de las discordancias. Es verdad que ya me habréis oído muchos hablar otras veces, ¿no?, de que el diagnóstico anatomopatológico de los sarcomas, por su baja frecuencia y por su rareza, hace que los patólogos estén como comunidad menos expuestos a estos tumores y tengan menos técnicas. Hemos hablado de más de 70 inmunohistoquímicas y moleculares, una barbaridad. Todo esto, tenerlo en un hospital en que tienes 10 casos al año, no es rentable para nadie, ¿vale? Con lo cual, la mayor parte de laboratorios de anatomía patológica tienen pocos medios específicos para sarcomas. Y hay algunos que acumulan más casos que tenemos la suerte de tener acceso a más técnicas, ¿vale? En Francia hicieron hace unos años ya un estudio comparando el diagnóstico hecho por patólogos expertos y no expertos y vieron, estudiando 814 tumores, que la concordancia total entre el patólogo experto y el no experto se daba solo en un 56% de los casos. Un 8% eran errores que llamaban mayores, que eran llamar sarcoma a cosas que no lo eran, que podían ser tumores benignos o otros tipos de cánceres. Y un 35% había un error en el tipo de sarcoma o en el grado, que podía tener más o menos consecuencias terapéuticas. A partir de ese estudio, en Francia instauraron el trabajo en red con revisión centralizada de todos los diagnósticos de anatomopatológicos de sarcoma antes de recibir tratamiento. En España todos sabemos que esto a día de hoy no lo tenemos y que tenemos la sanidad dividida por comunidades, ¿vale? Y que sí que se pueden hacer cosas, pero hay una serie de impedimentos burocráticos que nos lo dificultan. Y muchos de vosotros ya sabéis que los patólogos del grupo de trabajo de tumores de partes blandas de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y el grupo GEIS estamos impulsando este proyecto, que es el proyecto IMPERAS, para intentar aportar soluciones y conocimiento para mejorar toda esta situación. El proyecto tiene como objetivo pues, colaborar en general el primer registro español, que GEIS también está moviendo, organizar una red de patólogos expertos en todo el país, aplicar la patología digital, que es poder ver las imágenes desde ordenadores y compartirlas entre distintos patólogos de distintos sitios del país. Y luego el estudio tendría dos fases, una fase en la que simplemente registraríamos los datos y haríamos unas encuestas de calidad de vida a los pacientes, con una segunda fase en la que esta red de patólogos expertos estaría revisando todos los diagnósticos y compararíamos qué pasa, si mejoramos realmente la supervivencia libre de enfermedad, bueno, la supervivencia o la calidad de vida de los pacientes haciendo estas revisiones y además haremos un estudio de coste eficacia añadido. Y haremos estrategias formativas para mejorar todos los errores que vayamos detectando. A día de hoy, IMPERAS ha creado ya la red de patólogos con patólogos representantes en todas las comunidades y bueno, quería comentaros que hay una parte en la que los pacientes nos podéis ayudar porque se os pedirá que contestéis estas encuestas, que son en tres momentos, una al inicio, al diagnóstico, otra que debería ser contestada antes del tratamiento, otra a los 3 meses y otra al año. Esto es un poco para buscar vuestra ayuda y vuestra complicidad. Además de haber creado la red, hemos presentado el proyecto a todos los hospitales de todas estas comunidades. Nos queda Castilla y León, Extremadura y Baleares, que lo haremos en el mes que viene. Y hemos creado toda una serie de, bueno, una web y una serie de redes sociales que, por favor, os animo a que las sigáis y que compartáis la información porque estamos haciendo pues, muchísimo trabajo, tanto docente como de difusión de la problemática, como explicando las novedades del proyecto. Y para acabar, bueno, agradecer a todas las asociaciones y en especial hoy a Sarga como organizadora el apoyo que han estado dando
a este proyecto y a los que trabajamos en sarcomas, y que es súper importante para nosotros. Al final trabajamos para los pacientes y tener vuestro feedback y veros luchando a nuestro lado para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora Romagosa. Si hay preguntas, estoy disponible para lo que queráis. Muchas gracias, doctora. Quería lo primero pedirte disculpa porque se me olvidó hacer su presentación, su biografía. Como ha comentado, ella es coordinadora del proyecto INTERAS, es patóloga e investigadora experta en sarcoma del Hospital Valdebrón de Barcelona, coordinadora también del Grupo de Trabajo de Tumores de Partes Blandas de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y vocal del Grupo Español de Investigación en Sarcomas. Son las 7 menos 10. La doctora, como comenté, por motivos de agenda nos tiene que dejar. Las personas que quieran, los asistentes que quieran hacer alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat. Y Loreto Vera, desde Chile, nos traslada la siguiente pregunta para usted. ¿Son los sarcomas hereditarios o pueden afectar el ADN de un paciente con sarcoma a su descendencia? Y añade, lo digo porque en el año 1999 apareció mi tumor primario de sarcoma de Ewing con metástasis en 2012 y mis hijos tienen condiciones especiales, uno de ellos enfermedad de Coats y megacolon y mi hija disautonomía. Eso nos pregunta. Los sarcomas, por definición, no son hereditarios. Pueden haber síndromes de predisposición al cáncer que sí sean hereditarios y predispongan tanto a los padres como a los hijos a tener cánceres parecidos. Pero el sarcoma en sí, por sí solo, no es hereditario. Lo que pueden haber a veces son, no conozco el caso ni creo que ahora mismo esté capacitada de analizarlo, pero a veces pues, puede tener relación con las quimioterapias recibidas antes, etc. Esto no, habría que analizarlo con más detenimiento y no es mi área, ¿vale? Yo no soy ni oncóloga ni genetista, soy patóloga. De acuerdo, doctora. Beatriz Rodal nos pregunta, ¿hay en Galicia patólogos especialistas en sarcomas? Galicia hay un grupo de 4 o 5 patólogos con muchísimas ganas, con muchos de ellos con buena formación de base y que están intentando tener todos los medios diagnósticos posibles y que están muy volcados en el trabajo en red, en el proyecto. El volumen de casos en Galicia por densidad de población es menor que en otras zonas, entonces es posible que la experiencia acumulada que tengan no sea tan alta como en otras zonas, como puede ser en Sevilla o en Cataluña o en Madrid. Pero trabajando en red estoy segura de que esto se compensa y de base tengo que decir que hay buenos patólogos. O sea, que la oportunidad está ahí y yo creo que vamos, confío totalmente en el buen trabajo que vamos a hacer dentro del proyecto. Y Carolina nos pregunta, ¿los pacientes que ya estamos diagnosticados desde hace años también podemos participar en esta encuesta o solo son para los recién diagnosticados? Sí, es un proyecto que hemos limitado a pacientes nuevos, ¿vale? Porque si los patólogos tenemos que revisar todos los sarcomas actuales y pasados, moriríamos la sobrecarga de trabajo que tendríamos haría que no pudiésemos hacer bien lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces había que acotar un poco el tema. Lo que sí que pasa es que cuando un paciente entra en un ensayo clínico o un paciente cambia de hospital, se revisan sus diagnósticos. O sea que, y siempre uno tiene la opción de pedir una segunda opinión siempre que tenga algún tipo de duda porque las cosas no estén yendo bien o lo que el paciente considere. Siempre está abierto, aunque sea fuera del proyecto. Perfecto. Voy a mirar si... No sé si los asistentes tienen alguna pregunta más para la doctora. Bueno, te dan las gracias, te dan la enhorabuena. Me gustaría, doctora, ya no hay más preguntas. Me gustaría, doctora, si pudiera recordar el nombre de las redes sociales de Facebook, Instagram, etcétera. Sí. Bueno, lo más fácil es la web. Si entras en la web, están allí los enlaces a Twitter y a todo. La web es www.proyectoimperas.com.
Y luego el resto es Proyecto Imperas, creo. O sea, en Twitter es arroba Proyecto Imperas. Si buscas Proyecto Imperas lo encontraréis en cualquiera de las redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook o en LinkedIn. Perfecto, doctora. Le agradezco mucho su asistencia, su disponibilidad cada vez que esa entidad se pone en contacto con usted. Le doy las buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros y me sabe muy mal y me sabe súper mal perderme la charla de Enrique, que estoy seguro que os va a explicar cosas súper interesantes, pero lo escucharé en diferido. ¿Vale? Venga, un abrazo a todos. Chao. Un abrazo, buenas tardes. Son las 7:10 y me gustaría saludar al doctor Enrique de Álava. Él es doctor en medicina y cirugía y desde mayo de 2013 es director de la unidad de gestión clínica de anatomía patológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla e investigador responsable en el Centro de Biomedicina de Sevilla desde octubre de 2016, de donde es titular desde 2016 vinculado. Perdón, discúlpenme. Desde octubre de 2016 es profesor titular vinculado de anatomía patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. En el Hospital Universitario Virgen del Rocío, el doctor de Álava es especialista en patología molecular de sarcoma y en particular de sarcoma de Edwin. Y esta tarde nos viene a hablar de cómo usa un patólogo las técnicas de biología molecular para mejorar el manejo de sus pacientes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y buenas tardes. Para mí es un placer estar con todos ustedes, ¿no? Yo admiro mucho el trabajo de ustedes, de todos los que están aquí, porque queremos hacer visibles a aquellas enfermedades que son casi invisibles para la sociedad, y eso es muy importante en el caso de los sarcomas. Mi agradecimiento especial para Yara y para Rocío por haberme invitado, por haberos descubierto. Ha sido un descubrimiento reciente y espero que sea fructífero. Y me alegro mucho de haber visto amigos y compañeros de trabajo, ¿no? Hemos estado con Cleo. Cleo y yo somos patólogos los dos, somos compañeros de fatigas desde hace mucho tiempo. Haber visto a Alberto Martínez, la verdad que es verdad, nos ha apoyado mucho en nuestra investigación desde el principio. Hoy no va a ser una charla de investigación, sino de cómo hacemos clínica, cómo hacemos diagnóstico con nuestros pacientes, pero el apoyo de Alberto ha sido muy importante, bueno, Alberto y su fundación, ¿no? Y también me alegro mucho de haber visto y haber conocido a María Mayán, a quien conozco desde hace mucho menos tiempo, pero sé mucho de su trabajo intenso para visibilizar la investigación dentro de los hospitales públicos de Galicia. Y yo creo que eso es una carrera y una labor pues fantástica. Así que todo un placer estar con vosotros hoy por la tarde, ¿no? Bueno, yo voy a enviaros tres mensajes. Alguno de ellos ya lo ha comentado previamente mi compañera Cleo. Los dos somos patólogos y los dos vemos las cosas de manera muy parecida. Yo soy un poco más friki que ella y me gustan mucho las máquinas y la tecnología. Y entonces, pues, con mi equipo pues hemos montado muchas técnicas nuevas, pero el trabajo fundamental que hago yo es muy parecido al que ella nos ha contado. Así que, bueno, pues, vamos a ver cómo lo explico, ¿no? Y quizás el primer reto que tenemos como patólogos y como clínicos y médicos que trabajamos en los sarcomas es ser multidisciplinares, es decir, partir desde la literatura, desde estudiar, desde nuestros libros de referencia y desde el trabajo de integrar imágenes y clínica, como nos ha dicho muy bien la doctora Romagosa, la radiología, la clínica, la histología, pero eso es un trabajo de equipo y de equipo no solamente dentro de anatomía patológica, sino un equipo junto con oncología radioterápica, cirugía, farmacia, personal técnico, etcétera, radiología, por supuesto, y no me quiero dejar a nadie, pero ahí estamos un montón de gente pues, que trabajamos juntos. Ese es un reto muy importante, la comunicación entre todos para hacer un buen diagnóstico. El segundo reto es un reto al que Cleo ha hecho referencia fundamentalmente, que
que el diagnóstico morfológico es complejo y no siempre llegamos a una solución. ¿Por qué? Porque a veces tenemos biopsias pequeñitas, ¿no? Yo mismo esta mañana estaba viendo una biopsia, a ese paciente se le ha hecho después una resección y el caso no coincide exactamente porque al tener una pequeña biopsia diagnóstica solo vemos un trocito, ¿no? Y eso no nos enseña la totalidad del tumor que igual nos encontramos después. Es un reto, ¿no? Es un reto reconocer los patrones morfológicos compartidos. Cleo ha hecho una charla fantástica hablando del patrón de células redondas, fusiforme, mixoide, pero no hay un patrón exclusivo de cada sarcoma, sino que hay una mezcla de patrones, ¿no? Y al final las neoplasias todas y los sarcomas también son muy heterogéneos, es decir, que dentro del tumor tenemos una área, tenemos otra y esos patrones varían y esas pequeñas biopsias a veces no alcanzan a encontrar toda la riqueza que tiene un sarcoma. Así que el diagnóstico morfológico es complejo y a veces es limitado, ¿no? Y aquí intento enseñar lo que estaba comentando antes. Esto es una biopsia en aguja con un truco pequeñito y aquí veis cómo se ve. Y aquí vemos la biopsia encima de un papel para que veáis pequeñita es y simplemente un trocito de una masa grande que si biopsiamos aquí o lo hacemos aquí o lo hacemos aquí o lo hacemos allá, igual exactamente no es lo mismo cuando lo vemos en el microscopio. Y eso es un reto, ¿no? Eso es un reto. Pero el tercer reto, y es en el que me voy a enfocar esta tarde, es el de usar las nuevas tecnologías. Y como les dije, yo soy bastante friki y me encantan las nuevas tecnologías. Pero fíjense la palabra que he puesto, usar las tecnologías de manera juiciosa, es decir, con sentido, ¿no? Aquí hablamos de varios tipos de nuevas tecnologías. Algunas se dedican a ver las proteínas y la doctora Romagosa ya hizo referencia a la inmunohistoquímica. Otras se dedican a ver pues, cómo los cromosomas se mueven y es la técnica de Fish a la que la doctora Romagosa ya hizo referencia y yo también seguramente emplearé. Y la tercera pues, tiene que ver con las técnicas de secuenciación masiva, que es realmente el título del seminario de hoy. Me voy a centrar fundamentalmente en ello, pero siempre integrado dentro de los otros dos retos a los que he ido haciendo referencia, la morfología y el trabajo en equipo multidisciplinar. Y para contarles cómo hacemos esto, les voy a contar un ejemplo concreto. Este es el ejemplo de un varón de 17 años que tiene esta lesión en el fémur. Fíjense, y estoy hablando de imágenes radiológicas. Esto es el fémur y fíjense cómo no es un tubo recto, sino que tiene un engrosamiento en la parte central del fémur, que es lo que llamamos la diáfisis. Esto es una radiografía simple. Cuando vemos una resonancia, fíjense que bien se ve el fémur aquí y fíjense que bien se ve que a mitad de camino el fémur cambia de aspecto y pues claramente cambia de densidad. Aquí claramente algo está pasando que está dentro del fémur, pero que se sale fuera del fémur y está pues claramente invadiendo el músculo que lo rodea. Bien, aquí es cuando entramos en función los patólogos y vemos una neoplasia. Si pudiera preguntarles cuáles de los tipos de patrón morfológico tenemos aquí en la imagen, pues seguramente algunos de ustedes, que seguro están súper atentos, dirán, esto es un tumor de células redondas. Efectivamente, es un tumor de células redondas. Empezamos ya a usar tecnología, por ejemplo, la inmunohistoquímica, y fíjense que con este anticuerpo que se llama CD99, pues podemos teñir de manera delicada las membranas de las células, las que veíamos aquí arriba, y esto ya nos da una pista muy importante, ¿no? Pero esto no es todo. Nosotros, para llegar a un diagnóstico, tenemos que ir confirmando y descartando. Estamos como recorriendo un camino mental que nos lleva hasta el diagnóstico. Nosotros usamos las técnicas de manera juiciosa, ¿no? La inmunohistoquímica, el FISH y la secuenciación masiva, y en nuestra cabeza un sarcoma de células redondas, que es lo que puse aquí, Small Round Cell Tumor, pues poco a poco nos vamos dirigiendo en una dirección y en otra, como si fuera un árbol, hasta llegar al diagnóstico, ¿no? Y bueno, pues con las técnicas que hemos ido utilizando en este tumor concreto, de este paciente concreto, llegamos al diagnóstico de sarcoma de Ewing, ¿no? Es el sarcoma al que me llevo dedicando efectivamente prácticamente 30 años. Y el haberlo diferenciado de otro tipo de tumores nos da la posibilidad de dar un tratamiento concreto, es decir, estamos ayudando a la toma de decisiones. Y esto lo hemos hecho gracias al uso juicioso de nuevas tecnologías. La FISH, que ya lleva mucho tiempo con nosotros, y la inmunohistoquímica y también la secuenciación.
El asunto es que efectivamente entra en Liza una nueva herramienta que es la NGS, o bueno, NGS son las iniciales de Next Generation Sequencing o secuenciación de nueva generación. Y bueno, alguien puede pensar que aquí hay una especie como de lucha, abrazo partido entre los patólogos y la NGS, y bueno, les voy a intentar demostrar que eso no es necesariamente verdad. Nosotros, cuando hacemos secuenciación masiva y la usamos para el diagnóstico, pues tenemos la posibilidad de estudiar muchos genes de manera simultánea. Antes, con la técnica de FISH, podíamos estudiar un gen en cada uno de los experimentos, y ahora podemos estudiar de manera simultánea 26 en este tipo concreto de patrón o de panel de secuenciación masiva. Ahora están llegando al mercado paneles de secuenciación masiva que permiten el estudio de 550 genes, por ejemplo. Ayer un proveedor, o un futuro proveedor creo, pues me estaba presentando un producto fantástico que por no más precio vamos a poder estudiar no 26, sino 500 genes, y vamos a poder dar un montón de respuestas, ¿no? Sean 26 o sean 500, la gran ventaja de la NGS es que podemos detectar simultáneamente muchos genes implicados en sarcomas. Y además nos permite encontrar variantes génicas nuevas, es decir, nuevas fusiones. Y esto también nos ayuda a la investigación. Aunque esta charla no es de investigación, yo dedico mucho tiempo a la investigación en sarcomas, y gracias al apoyo de algunos de ustedes. Y bueno, pues esto también es una herramienta de ayuda a la investigación. Y no solamente al diagnóstico, sino también para encontrar lo que denominamos marcadores predictivos de respuesta. Es decir, aquellos marcadores que nos dicen qué fármaco podemos usar. Si recuerdan ustedes la historia de Guillermo Tell, pues Guillermo Tell puso a su hijo con una manzana en la cabeza y disparaba flechas. Nosotros los patólogos no disparamos flechas porque no somos oncólogos, ellos lo hacen muy bien. Nosotros somos los que detectamos las manzanas, los que sabemos qué manzana es y las que sabemos qué manzana es la adecuada para cada tipo de flecha, ¿de acuerdo? Esos son los marcadores predictivos de respuesta, son los que usamos para decir a los oncólogos, os ayudamos a la toma de decisiones y podéis usar este fármaco o este otro. Eso es lo que queremos extraer, la información que queremos extraer gracias a la secuenciación masiva. ¿Qué desventajas tiene la secuenciación masiva? Porque no todo es fantástico. En primer lugar, el coste. Es verdad que un panel de secuenciación masiva es más caro. Por ejemplo, para que se hagan una idea, para hablar de cosas concretas, una técnica de inmunohistoquímica puede valer 10 euros. Un panel de varias técnicas, como nos dijo la doctora Roma Gosa, pues se emplean en panel, pues pueden ser en total pues 10 por 10, 100 euros, no es demasiado. Una técnica de FISH puede costar 100 euros, más o menos. Si necesitamos 2, 3, 4 FISHs, pues 400 euros. Pero una técnica de secuenciación masiva nos cuesta 400, 500, 600 euros. Se dan cuenta que si tenemos que usar varias de las técnicas, digamos, convencionales, al final estamos llegando al precio de una técnica de secuenciación masiva. El tiempo necesario para llegar a un diagnóstico con una técnica de secuenciación masiva, bueno, es un poquito más largo todavía que una técnica convencional. Si tenemos una urgencia diagnóstica, igual vamos a otra técnica antes. Pero si nos lo podemos permitir, pues en 2 semanas podemos llegar a un diagnóstico mucho más completo, ¿no? Y bueno, los paneles comerciales están diseñados por los genes que son importantes, y que igual nos falta alguno. Tendremos que ir diseñando nuevos sistemas de paneles más completos o más perfectos para llegar a diagnósticos mejores, y eso es lo que el futuro nos espera. Y también es una manera de hacer investigación, diseñar nuevos paneles y validarlos respecto a los paneles con los que ya contábamos. Es una manera de hacer investigación o innovación, y eso también necesita apoyo, ¿vale? Y la pregunta clave es, ¿hacemos secuenciación masiva? Yo sé que algunos se lo están preguntando. ¿Hacemos secuenciación masiva en todos los sarcomas? Bueno, pues los médicos tenemos indicaciones, y las indicaciones son las situaciones en las que creemos que estas técnicas son útiles. Por ejemplo, cuando tenemos una discrepancia entre la morfología y los datos clínicos, recuerden que somos multidisciplinares, o una discrepancia entre la morfología, la inmunohistoquímica, la técnica de FISH, y cuando pues las cosas no son discordantes, necesitamos igual una tercera técnica con más detalle. Pues eso puede ser muy útil. En mi experiencia, la secuenciación masiva es prácticamente imprescindible en algunos tipos de sarcomas. En concreto,
los sarcomas de células redondas, como el caso que les enseñé antes del muchacho de 17 años. Ahí es tremendamente importante porque hay muchas variantes génicas que podemos detectar con nuestros arrays. También es útil cuando el diagnóstico diferencial, es decir, el tipo, la lista de sarcomas entre las que tenemos que hacer un diagnóstico, como nos enseñó muy bien la doctora Roma Gosa, entre, ¿se acuerdan?, el carcinoma mioepitelial y el condrosarcoma mixto esquelético, etc. Cuando necesitamos dos o tres o cuatro FISH, técnicas de FISH para hacer un diagnóstico, el coste ya es el mismo y entonces nos podemos pasar directamente a la secuenciación masiva. O cuando el material es muy escaso, imagínense que tenemos que hacer una técnica de inmunohistoquímica y dos y tres y diez y un FISH y un segundo FISH, a veces con un único corte podemos hacer una técnica de secuenciación masiva. Si la biopsia es pequeña, y la biopsia suele ser pequeña en muchos casos de sarcomas, por ejemplo, esas agujas que vimos antes, pues igual esto nos permite hacer o nos da una indicación clara de que podemos hacer secuenciación masiva. Y aquí les pongo otro ejemplo. Esta es una mujer de 32 años, casi como el ejemplo de la doctora Roma Gosa, y tiene un tumor en el antebrazo izquierdo. Fíjense, cuando lo vemos morfológicamente, se parece un poco al que les enseñé antes del muchacho de 17 años, porque son células pequeñas y con poco citoplasma, son nada, es casi solamente formadas por núcleo, ¿no? Y si se fijan, también le hicimos una técnica de CD99, pero si comparan esta foto, ahora no lo pueden hacer, pero si alguien ve este vídeo y lo puede rebobinar, se fijará que el vídeo del caso del muchacho de 17 años, como les dije antes, mostraba tinción de todas y cada una de las células. Y fíjense, aquí no. Cuando yo veo un tumor en células redondas y ese CD99 no es tan difuso, y cuando, por ejemplo, veo que la FISH para este gen, el EWSR1, que es el típico del sarcoma de Ewing, es negativo, porque si FISH es negativo, corcho, tengo que pensar alguna técnica más porque esto no es un sarcoma de Ewing. Hace 10 o 20 años, con el conocimiento que teníamos, es posible que lo hubiéramos llamado sarcoma de Ewing. Ahora no podemos hacerlo así. Y no es así porque es un tumor diferente y tiene un tratamiento diferente. Aquí es donde usamos, por ejemplo, la secuenciación masiva. Y la siguiente diapositiva refleja este estudio. Este es un sarcoma con reordenamiento del gen CIC o CIC, ¿vale? Aquí pudimos hacer técnica de FISH para CIC y vimos que era positiva, pero además pudimos hacer secuenciación masiva y vimos que había una fusión entre el gen CIC y el gen DUX4. Bueno, ¿y eso por qué es importante? Pues porque son genes diferentes a los del sarcoma de Ewing y eso quiere decir que es una entidad nueva, diferente. En este caso, la información que nos da esta fusión génica es que es una entidad diferente pero de peor pronóstico, es mucho más agresiva que un sarcoma de Ewing. Y quizás cuando recolectemos, gracias a IMPERAS, pues 10, 20, 30, 50 casos en España con esta fusión, podremos tener una colección de casos en los que podremos hacer investigación y quizás proponer nuevos tratamientos a los oncólogos para que ellos puedan tratar en el futuro a pacientes como los que muestro en esta imagen con un sarcoma completamente diferente. Bien, poco a poco vamos incluyendo las técnicas de secuenciación masiva o targeted secuenciación de RNA en nuestro algoritmo, es decir, en nuestro sistema de toma de decisiones clínicas. Esto ya no es investigación, esto es ya diagnóstico. Y por ejemplo, cuando, y esto es experiencia de nuestro hospital, cuando encontramos un sarcoma de células redondas, si el FISH de EWSR1 es positivo y la morfología es típica, como en el caso del muchacho de 17 años con CD99 positiva, un sarcoma de Ewing. Seguramente no nos hace falta hacer más secuenciación masiva. Pero si la FISH es negativa o la morfología es rara, aquí hacemos secuenciación y puede que encontremos variantes diferentes, con nombres diferentes y, lógicamente, entidades diferentes a las del sarcoma de Ewing. Y esto es tremendamente importante porque tienen pronóstico diferente y seguramente en el futuro tratamientos diferentes. Bien, ya estamos acabando. Lo que les quiero demostrar es que unos y otros podemos colaborar y podemos construir el futuro juntos. ¿Cuáles son los retos que yo creo que tenemos en el futuro en los temas de secuenciación masiva? Pues fundamentalmente armonizar los protocolos de trabajo, es decir, que todos los que hagamos este tipo de trabajo lo hagamos de la misma manera. Para que esto sea creíble,
tenemos que poder medir el impacto real en el diagnóstico. Y para esto, proyectos como IMPERAS, en el que lógicamente nosotros también estamos trabajando y colaborando intensamente, sobre todo en la parte de secuenciación masiva, pues tenemos que poder medir el impacto de toda esta tecnología en el diagnóstico, fundamentalmente para demostrar a nuestros compañeros clínicos y a nuestros gestores de la sanidad pública que esto merece la pena, que esto es sostenible, que esto se puede pagar, que esto no es un derroche, no es un capricho, sino que es algo realmente que trae el futuro. Esto nos permite también hacer investigación y descubrir nuevas fusiones de genes, nos permite demostrar que esto tiene calidad y que tiene coste-efectividad y, lógicamente, esto nos permite organizar una plataforma nacional como IMPERAS, en la que los patólogos y todos los demás profesionales aportamos cada uno nuestra tecnología y con ella pues, podemos pues, luchar por un diagnóstico mejor y, por supuesto, por una toma de decisiones y un pronóstico mejor. Bien, estamos acabando. Este es nuestro primer reto, ser multidisciplinares. Y aunque soy un patólogo friki que me gusta mucho la tecnología, nosotros empezamos por la morfología y la segunda técnica es la morfología y la tercera también lo es. Y gracias a ella, con las técnicas que nos permiten hacer un diagnóstico diferencial, pues ya sea con la inmunohistoquímica, con la FISH, o con la secuenciación masiva, podemos vencer ese diagnóstico diferencial y llegar a un diagnóstico final. Bien, por tanto, en esta última media hora les he intentado transmitir cuáles creo que son los retos que tenemos los patólogos en el futuro. El primero, ser multidisciplinar, colaboración y equipo, eso es lo que nos hace triunfar a todos. El diagnóstico es complejo, no es un tema fácil, el cubo de Rubik es complicado. Y tres, usar de manera juiciosa las nuevas tecnologías es lo que realmente nos va a ayudar a traer el futuro. Bien, pues me gustaría terminar diciendo algo que es prácticamente un tuit y si quieren lo pueden poner y copiar. La tecnología molecular es esencial en los sarcomas, pero con la indicación adecuada, es decir, el momento adecuado. Con las personas adecuadas, es decir, con los profesionales adecuados, adecuadamente formados y adecuadamente equipados y con los procedimientos adecuados, no de cualquier manera, sino todos usando protocolos armonizados y con suficiente calidad. Y sin más, pues les agradezco su atención a mi equipo de anatomía patológica, más cercanamente relacionado con los sarcomas, algunos de ellos en esta foto, aquí nos ven todos contentos. La foto ya tiene algunos años, ahora somos muchos más que los que estábamos aquí. Y por supuesto a todos los colaboradores, ¿no? Al grupo GEIS, a FIBER, a IMPERAS, a la Fundación Maripaz Jiménez Casado y a otras fundaciones. Y por supuesto a mis empleadores, a la Universidad de Sevilla y a la Junta de Andalucía, pues por mantenerme pues disponible y animado y motivado para estar hoy con ustedes y todos los días para el diagnóstico de nuestros pacientes con sarcomas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Le traslado algunas de las preguntas que los asistentes nos están haciendo a través del chat. Nos dice Nuria Miranda. Ha comentado que en Castilla y León está pendiente la presencia del proyecto. ¿Para cuándo se presentará? Yo pienso que esta señora se está refiriendo al proyecto IMPERAS. Sí, pero bueno, no hay problema. Yo también pertenezco al proyecto IMPERAS, aunque la coordinadora sea la otra Romagosa. Como nos ha comentado en la charla previa, la presentación del proyecto va a ser inminente en los territorios en los que todavía no ha sido presentado. Entonces, yo desconozco la fecha exacta de presentación en Castilla y León, pero bueno, yo no sé si lo he dicho antes en mi presentación, mi acento no es sevillano, yo he trabajado 10 años en Castilla y León antes de venir a Sevilla y he dejado ahí muy buenos compañeros y amigos, sobre todo en Salamanca, donde seguramente están ya organizándose, aunque yo realmente vengo mucho más del norte, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, César Tavares, que ya es un conocido nuestro desde Uruguay, donde saludamos desde España a las 7:15 en directo, nos hace una pregunta sobre tratamientos. Igual no es su área, pero él nos dice, hola, ¿qué tratamientos nuevos hay para el sarcoma de Edwin?
Pues no es exactamente mi área porque yo no trato a pacientes con sarcoma de Ewing, ¿no? Pero sí que les puedo decir que, porque yo participo en grupos multidisciplinares, estamos lanzando ahora un protocolo europeo en sarcoma de Ewing que pues, incluye algunos fármacos nuevos y fundamentalmente pues, los fármacos clásicos combinados con algunos inhibidores tirosina quinasa, bueno, algunos inhibidores. Y luego hay mucha investigación, ¿no? Nosotros estamos haciendo investigación en inmunoterapia y estamos trabajando con muchos otros grupos en este área y hay muchas áreas de investigación, ¿no? Esta charla de hoy no tenía que ver con investigación, pero yo creo que la investigación es la que trae el futuro. Ya lo hemos dicho varias veces en la tarde de hoy. Y bueno, pues que no le quepa la duda al señor Tavares, que nos escucha desde Uruguay, un afectuoso saludo y la seguridad de que nosotros estamos trabajando para hacer investigación, para hacer posibles nuevos tratamientos. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Beatriz Rodal, ¿el líquido extracelular que nutre el tumor tiene importancia en los sarcomas? Qué buena pregunta. No solamente el líquido, sino lo que denominamos el estroma, ¿no? Los tumores están formados por células tumorales y por el sostén físico de eso, que es el estroma, ¿no? Donde hay vasos sanguíneos, linfocitos, fibroblastos y tal. Y además de eso, efectivamente, existe el líquido extracelular y también el líquido que circula en la sangre, ¿no? Entonces, el material que rodea las células, el estroma, es tremendamente importante porque, entre otras cosas, lo nutre, le aporta vasos sanguíneos y hay fármacos que, por ejemplo, bloquean la entrada de vasos sanguíneos, ¿no? Pero otros componentes importantes son la respuesta inmune y hay fármacos que aprovechan esa respuesta inmune para combatir las células de sarcoma. Por ejemplo, se ha hablado en la presentación de un protocolo del grupo GES que se llama InmunoSARC, que está funcionando francamente bien en algunos sarcomas, ¿no? Pero luego, además, es interesante la pregunta porque algunas de las alteraciones moleculares de los sarcomas no se quedan quietas dentro del sarcoma, sino que pueden circular, por ejemplo, por la sangre, ¿no? Y uno puede, al menos desde el punto de vista experimental, intentar detectar esas alteraciones moleculares en la sangre para ver, bueno, qué tendencia tienen esos sarcomas, por ejemplo, a dar metástasis. Esto de momento es investigación, tengo que ser honesto, no es práctica clínica. Esto es algo que algunos denominan la biopsia líquida. Eso de momento es investigación en sarcoma. Puede que sea futuro y, bueno, pues nosotros y muchos otros grupos, por supuesto, están investigando en este área. Gracias, doctor. Javier Caneiro nos pregunta desde la SEAP, que es la Sociedad Española de Anatomía Patológica, y en el marco del proyecto IMPERA, ¿se tiene en mente la realización de cursos formativos sobre NGS en sarcomas para patólogos? Sin duda. Bueno, yo soy patólogo y he sido presidente de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, así me encanta encontrarme un compañero patólogo entre los escuchantes o entre los que están viendo este vídeo. Sí, ciertamente tenemos, ya sea directamente dentro de la SEAP o a través de IMPERAS, nuestra idea es ir haciendo seminarios divulgativos de toda esa tecnología. Ciertamente, el tema de la secuenciación genómica tiene detalles mucho más técnicos y escabrosos que les he ahorrado en la charla de hoy, pero que los patólogos sí que pueden aprovechar y, por supuesto, en la formación de un patólogo y de un patólogo de sarcomas, conocer la tecnología molecular y, más específicamente, la secuenciación genómica es importante. Así que se quede tranquilo, Javier, que ciertamente vamos a incluir este tipo de formación en IMPERAS. Muchas gracias. ¿Cómo podemos hacer los pacientes de sarcoma para concienciar a la administración pública de que pague las secuenciaciones genómicas, como se hace, por ejemplo, con el cáncer de mama? Nos traslada la presidenta Sarda. Sí, yo creo que lo que podemos hacer es muchas cosas diferentes. Podemos hacer nuestro trabajo de manera seria y correcta, lo primero, siempre. Lo segundo, podemos hacer lobbying, podemos reunirnos, ir a hablar con los políticos, que al fin y al cabo son los que hemos elegido para que tomen decisiones para todos, ¿no? Pero además de eso, podemos hacer, y yo lo estoy haciendo, podemos hacer estudios de farmacoeconomía o de economía de la salud para intentar demostrar con números, no con opiniones, sino con números, que las cosas funcionan y son ciertas. Yo estoy acabando un estudio, no sé si lo dije antes, pero estoy acabando un estudio con
para convencer a mi comunidad autónoma, que ya están convencidos, pero bueno, quiero convencer a mis gestores económicos para que no me corten la cabeza cuando tengo un gasto elevado en fungible, en secuenciación masiva, porque lo estamos haciendo ya de manera masiva en otros tumores, ¿no? Bueno, pues les estoy demostrando que esto merece la pena y es una inversión en salud, porque estamos mejorando la vida de los pacientes, ¿no? Porque les damos posibilidad de encontrarse con fármacos que si no, no se hubieran encontrado con ellos, ¿no? Bueno, pues como dijo pues muy bien Yara al principio de su exposición, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ser serios, podemos ser rigurosos, podemos hacer estudios de farmacoeconomía, podemos difundirlos y podemos ciertamente ir a hablar con nuestros responsables autonómicos para convencerles y locales para convencerles de que esto es importante. Y yo creo que podemos ir de la mano y es un trabajo que, lógicamente, las asociaciones de pacientes y con jornadas como hoy hacen mucho más visibles los sarcomas, que son tumores que están un poquito huérfanos de tratamiento. Así que, ¿qué podemos hacer? Ir de la mano, ¿no? Sin duda. Son las 7:25. No sé si hay alguna pregunta de los asistentes para el doctor. De momento no tenemos ninguna más. Quiero preguntar a los intervinientes en el webinar si quieren hacer algún tipo de aportación, algún tipo de comentario que podamos debatir, hablar con el doctor. A Alberto Martínez de la Fundación Maripaz Jiménez Casado, a la doctora Mayán, a doña Yara Mantiñán. Yo solo añadir un tema y es que el proyecto Imperas, con todo lo que lleva, el tema de formación, de apoyo, de ayuda es fundamental y es tremendo, entre otras cosas, porque aquella gente que tenga, aquellos patólogos que tengan menos formación, preparación o medios, al tener que dirigirse a los centros de referencia y luego volverles con el feedback de lo que han salido, pues la formación va a ser automática. Yo creo que va a ser exponencial la formación automática en ese sentido. Y de hecho el proyecto lo contempla para sacarlo adelante en este tema también. Sin duda. No sé si alguien más de los intervinientes quiere decir algunas palabras, hacer algún comentario. Rocío, simplemente complementar la información de que en Asarga se están firmando convenios con hoteles solidarios cerca de los ESURES para todos los pacientes que tengan que desplazarse. Nosotros les ayudamos con los gastos económicos y aparte con el alojamiento, que son las carencias que muchas veces no cubren las administraciones públicas, ¿no? Asarga, aparte de la parte de seminarios, está muy focalizada en el paciente, que el paciente llegue a los pocos profesionales de sarcoma que hay en España y que si hay alguno que tenga dificultades económicas, nosotros nos podemos hacer cargo de los gastos o ayudarles, con lo cual que nos contacten, porque lo que queremos es que los pacientes lleguen a este tipo de tecnologías y a este tipo de profesionales para tener opciones terapéuticas. Yo también quisiera hacerle una pregunta al doctor, bueno, un poco para tener un breve coloquio al doctor de Álava. Hace unas semanas hablé con un patólogo, compañero suyo, que me traslada, que le mando un saludo del Hospital Universitario de Salamanca, que hablaba un poco de que Salamanca no tenía todavía activada la luz verde del proyecto Imperas, pero que sí que trabajaban un poco en red, sobre todo con los centros de SURES. Me gustaría preguntarle al doctor, hasta ahora, hasta Imperas, ¿cómo se hacía ese trabajo en red, esa colaboración, sin que el paciente se tuviera que trasladar a los diferentes de SURES? Bueno, pues entre los patólogos pues tenemos mucho hábito de colaborar entre nosotros, pero lo hacíamos de una manera completamente informal, en la que el patólogo del centro que tenía el caso complejo, pues si le parecía bien y conocía a alguien, pues lo enviaba para que le echara un vistazo. Así hemos trabajado muchísimos años, ¿no? Yo creo que lo que trae Imperas es la posibilidad de tener un vehículo estable y fijo para hacer esa referencia de casos a algunos centros, ¿no? Y luego, pues la progresiva, yo diría casi obligatoriedad de que eso sea así, ¿no? Fíjense lo que ha pasado en Francia, donde se ha recomendado fuertemente que los casos tengan una segunda lectura, ¿no? De hecho, la Estrategia Nacional en Cáncer de España, a la que el Ministerio de Salud, de Sanidad, perdón, y las comunidades autónomas y las sociedades científicas han establecido para los tumores poco prevalentes, es lo que denominan un sistema de doble lectura. Eso quiere decir
que las neoplasias poco prevalentes, como por ejemplo los sarcomas, se ven en un sitio y tienen que necesariamente revisarse en un segundo sitio con más experiencia, donde tengan experiencia suficiente. Y eso es justamente lo que Imperes quiere hacer, ¿no? Lo del sistema de doble lectura es una forma un poco técnica de hablar, pero realmente es lo que Imperas quiere hacer. Entonces, ¿cómo lo hacíamos antes? De manera informal, un poco por amistad, por relación, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es pues darle sustento, hacerlo regular, protocolizarlo y hacer que todo el mundo en cualquier parte del territorio tenga el mismo derecho y el mismo acceso a un diagnóstico pues preciso y adecuado, ¿no? Muchas gracias, doctor. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, plantear algún tipo de debate. De momento no. Por lo tanto, yo quiero darle las gracias bueno, a la doctora Cleo Ferro Magosa, que ya se las di, al doctor Enrique de Álava, al resto de intervinientes en este webinar, a don Alberto Martínez, patrono de la Fundación Maripaz Jiménez Casado, por supuesto a la doctora María Mayán y a la presidenta de Asarga Yara. Agradecer nuevamente al patrocinador de este evento, a la farmacéutica Roche, así como a los diferentes colaboradores, a Call Center Sanitario, a la farmacéutica Farmamar, a la Fundación Maripaz Jiménez Casado, al Servicio Gallego de Salud y a AFIS. Ha sido un placer estar esta tarde con vosotros y bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por la vista. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.